Hey, hola YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en la vida real en un vídeo bastante distinto. Y hoy os voy a presentar el ratón este de los chinos, ¿vale? No tiene marca, no tiene nombre, no tiene número, no tiene nada. Es un ratón de 3200 DPI que lo compré en China por 6 euros. Y lo cierto es que ha resultado ser tan buena compra que me apetecía enseñároslo y compartiros con vosotros porque por 6 euros encontrar un ratón tan bueno es muy difícil. Sin más dilación, vamos a empezar a verlo en detalle. Bien, el ratón este es un ratón, como ya he dicho, obviamente no va a ser el ratón, este es un ratón, qué listo eres. Es un ratón que se compra en China, voy a dejar el link en la descripción, esto no está publicitado ni nada. Ratón láser, bastante sucio, ya usado, como podéis ver, de 3200 DPI con 3 posiciones de DPI. Para diestros, con 2, 3, 4, 5, 6 y 7 botones, los cuales funcionan hacia adelante y hacia atrás, obviamente customizables. Y este es que es el botón de doble clic, no customizable. Tiene el botón del centro de la rueda del ratón, botón derecho, botón izquierdo, apoyador de pulgar, apoyador de meñique y apoyador de anular. Lo mejor de este ratón, sin duda, es lo cómodo que es en la mano. Yo opero con la derecha y, como veis, creo que se ve la mano. Ay, ay. Madre mía, que dios mío, más cutre. Como veis, se adapta perfectamente a la forma de la mano, como veis desde arriba. Es simplemente. Está perfectamente diseñado para una mano estándar, para una mano genérica, como puede ser la mía. Es una mano genérica. Y es muy cómodo el uso de todos y cada uno de los botones. Incluso así. Esto de aquí se adapta perfectamente a la forma del meñique y el anular, como podéis ver. Y el gradiente de colores que tiene por la noche queda muy bien. Entonces es un ratón que yo os recomiendo, la verdad, por lo barato que es. Vamos, no tiene nombre, lo bueno que ha salido. Responde muy bien, como veis en la pantalla. O sea, yo muevo el ratón y obviamente pues, se mueve para allá. Esa es la función básica del ratón. Así que nada, hasta aquí el vídeo, me apetecía hacer una review de algo, no sé, y bueno, pues como me apetecía hacerlo, pues la hago y ya está, y no hay más. Así que espero que os haya gustado. Ah, bueno, antes de decir adiós, tiene cable de cordón, lo cual lo hace muy bueno, conectable por USB 2.0 y 3.0. Así que sin más, espero que os haya gustado, like, favoritos, compartid, y nos vemos en el próximo vídeo.